Saludos, amigos del cacharro. Una vez más, tenemos un aparatito que creemos que os va a gustar y si no os gusta, pues dejad de ver el vídeo. Se trata del ZTE Blade S6. Es el último teléfono de la marca china que nos acaba de llegar. Bueno, como podéis ver, como siempre, van a acusar al ZTE Blade de darse un aire al iPhone. Pero bueno, es que en este mercado, si no te acusan de haber copiado el iPhone, es que no eres nadie. Veis que se trata de un terminal bastante pequeño en comparación con las grandes pantallas que estamos viendo últimamente, de 5,5 y demás, pero yo lo veo bastante manejable y bastante fácil en mano. Además del teléfono tenemos la guía como cabía esperar y vamos a ver qué tenemos por aquí. Como siempre, llega el momento de ver a ver si los fabricantes se han acordado de mandarnos casco o no. El pinchito para abrirlo, el cable del USB para cargarlo, como cabía esperar y... ¡Ah! Sí, premio. Tenemos manos libres. ¿Y esto qué será? Imagino el adaptador europeo. Efectivamente, el adaptador europeo. ¿Sobre este teléfono qué os podemos contar? Pues el ZTE Blade 6 cuenta con un procesador Qualcomm 615. En cuanto a RAM, se quedan los 2 GB y va bastante decente de espacio de almacenamiento, que se quedan los 16. Y más detalles, la cámara, por ejemplo, es de 13 megapíxeles, mientras que la frontal se queda en los 5. Lo que quizás sea un poco escaso, pero que en principio debería ser bastante, es el tema de la batería. La batería son 2400 mAh. Pero bueno, si os falla ya sabéis que siempre podéis optimizarlo. Además viene con Android 5.0 Lollipop, con lo que el Project Volta nos va a echar una mano a la hora de mantenerlo vivo. Y bueno, esto es lo que tenemos de momento. Cuando hagamos el análisis sabréis más y entonces vosotros también lo sabréis. Hasta entonces, hasta luego.